Ante la cercanía de la Conferencia de Partes COP20, promovida desde 1994 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que se desarrollará del 1 al 12 de diciembre en Lima, diversas instituciones y asociaciones tacneñas se unieron para desarrollar hoy jueves, 27 de noviembre, el encuentro regional Compromisos de Tacna con el Clima, en el auditorio de la Universidad Nacional Jorge Basadre, a partir de las 9 de la mañana. En realidad el evento es abierto al público, espero que participen pues organizaciones que están mucho más ligadas al tema del cambio climático, al tema verde, ¿no? Yo creo que es un buen foro como para discutir las preocupaciones que estos grupos puedan tener y absolverlas por las personas que van a participar ahí, ¿no? En eventos se desarrollarán diversas ponencias y paneles de discusión sobre la situación actual de la región con respecto del cuidado del ambiente, así como las acciones para afrontar dicha problemática. Asimismo, se firmará el Acuerdo Regional de Tacna por el Clima, con sugerencias que serán elevadas a la COP20, en la que se busca la firma de autoridades elegidas. Nos hubiera gustado pues que participen las autoridades electas. La fecha no es muy buena, pero había que hacerlo ahora dado que tenemos el COP20 los primeros días de diciembre. Pero igual trataremos de enviar el documento. Por lo menos creo que el alcalde provincial electo podría conocerlo y participar de su firma. La idea es enviar este documento a Lima ahora en esta COP20 para un poco tan hacerte presente y crear conciencia de los problemas que el cambio climático puede generar en la región, ¿no? De igual forma, mañana viernes 28 se realizará una marcha por el clima en la que participarán instituciones públicas y privadas, además de alumnos de 12 instituciones educativas de la región. Aparentemente hay 4 más que van a participar. Yo creo que va a ser un bonito evento, interesante, y va a sensibilizar no solo a los jóvenes, sino a la gente que lo vea pasar por el centro de la ciudad, ¿no? Marcha iniciará en la Plaza de la Mujer a las 10 de la mañana y recorrerá Avenida San Martín hasta el Centro Cívico.